En el testimonio de ella. I would like to expand a little more on that testimony, porque el testimonio de ella no solamente impacta la vida de mi suegra. Her testimony just does not impact her life alone. It has had an impact on the entire family. Ha tenido impacto de una forma u otra en la familia entera. Tenemos tardes donde mi suegra y yo nos tomamos, diría como que se toma una taza de café. There are afternoons where, let's just say it's almost like we're drinking a cup of coffee and we're there talking. Y ella misma lo mencionó, de que ella decía, Oscar, es que a veces es como que si no escuchara la voz de Dios. And she mentioned that in one of those conversations we had, she mentioned, Oscar, it's almost like I cannot hear God's voice. But she mentioned something else in particular right now in this testimony this afternoon. Pero mencionó otra cosa en que me llamó mucho la atención en el testimonio de ella en esta tarde, que es que nos convertimos en parte del problema, como que si nos mezclamos juntamente con el problema. And that's that, she mentioned that we kind of get mixed with the problem. We get blended together with the problem. We become the problem. Huh. Muy cierto. Very true. En medio de todo eso, in the midst of all of that, como ella dijo, just like she said, habíamos prácticamente visto todas las probabilidades. We had exhausted every possibility. We had gone back and forth trying to figure out a way to solve this issue, tratando de ver si había una manera de cómo resolver esta situación. Y les digo sinceramente, yo dije, no, pues ya no se puede nada. And I thought to myself, well, you know what? That's it. There's nothing else to do. There's nothing else we can do. Pero qué lección para mí, but what a lesson it was for me to be here last Sunday, estar aquí el domingo pasado, y yo le estoy traduciendo al pastor, and I'm just translating what the pastor's saying. First of all, he surprised me with, let's pray. Primero, me sorprendió cuando él dijo, vamos a orar por Mari Rosa. No me lo estaba esperando. I was not expecting that. Es más, pensé, and I'll admit to this, I even thought, maybe he's just going to pray for Ruth to have a safe trip. Tal vez la oración de él va a ser pues que Ruth tenga un viaje bueno a Honduras y ya, eso es todo. Pero aquí estaba parado aquí, el pastor ahí sentado tocando la guitarra, and the pastor was over there. I'm standing right here and I'm translating what he's saying. Estoy traduciendo lo que él dice. Lo mencionó ella, she mentioned it. Padre, abre el camino. Lord, make a way. Now, see, I'm translating. Le estoy traduciendo. Pero mi mente, but my mind, my thoughts are somewhere else. Mis pensamientos me están traicionando. I'm being betrayed by my own head, my own thoughts. Y a pesar que yo lo estaba traduciendo, and even though I was translating it, it was just the word. Solo era la palabra. En mí yo estaba como quien dice bloqueando. I was almost kind of like blocking the faith that he was pouring, que él estaba dando. La fe que él estaba enseñándome en su oración, yo la estaba bloqueando de una manera u otra, dándole solamente las palabras, giving only the words, but not the faith. ¿Por qué? Why? Because we had done everything, porque habíamos hecho absolutamente todo lo que se puede hacer. You Google it. Uno se mete a Google y busca a ver cuáles son todas las opciones. Y Google dice no. Google says no, then we can't do it. Y algo que me llamó la atención. And there's more to that. Yo dije, pues ya hemos dicho todo. Hemos tratado todo. Ya no se puede. Yo me sentía que ya no podía hacer nada, porque a mí me gusta ayudar, pero yo Oscar, yo ya no podía hacer nada. Ya estaba fuera de mis manos. I felt helpless. I felt like there's nothing I can do. There's nothing else that I can give. You're trying to help someone, but we've exhausted all our options. There was nothing else for Oscar to do. But hello,
Yo no soy Dios. I am not God. Y justamente en ese momento, and in that very moment, es cuando yo debo de depositar toda mi fe en el Señor. I have to deposit my faith in God y poner a práctica, and practice what I preach, lo que predico. Y es confiar en Él. And that's to believe in Him. Porque a ese momento no había nada más que yo podía hacer. In that moment, there was nothing else I could do. But guess what? God can. Él sí puede. Y yo estaba escuchando al pastor, abre un camino. I heard the pastor say, make a way. And in my head, I said, shh. Y en mi cabeza dije, wow, what, cuál, de dónde, where, cómo, how, why, por qué, there's no way, no hay manera. El pastor no sabe, the pastor doesn't know. God knows, Dios sabe. Y como dijo Mari Rosa, oró algo clave, he prayed something that was key. It hit home for all of us, and that's la unidad de la familia, for family to stay together, especially in a case of a 13-year-old girl to be with her mom, with her mother, especialmente en el caso de una niña de 13 años, estar con su madre. So she says they went to the lawyer and they expected the same answer. I mean, this was the third lawyer they were speaking to. Esperaban la misma respuesta de este abogado. Y cuando me llamó mi esposa para darme la noticia, and when my wife called me to give me the news, I expected, hey, guess what, another lawyer said the same thing. Esperaba que mi esposa dijera, ¿sabes qué? El abogado dijo lo mismo que todos los otros abogados habían dicho. ¿Y cuál fue mi sorpresa? What was my surprise? God made a way. El Señor abrió el camino. El Señor mostró una salida. Una que yo no me esperaba, one that I was not expecting. Y qué bonito es ser sorprendido. And it's beautiful to be surprised like that. Pero tuve un momento muy difícil, but I had a really hard time. Conmigo mismo, with myself. Porque es cierto, yo creo. Because it's true, I believe. Tengo fe, I have faith. Y la tuve por mucho tiempo, and I had it for a very long time. But when my answers are done, pero cuando ya no tengo más respuesta, pues ya no se puede hacer nada. Well, there's nothing else I can do. To me, that was the end of faith. Para mí, esa era ya el límite de la fe. That was the limit of my faith, the boundary. And that's where God steps in and says, Oscar, there's more. Y ahí es donde Dios viene y me dice, Oscar, hay más. Surprise. Wow. Qué lindo es el Señor. God is beautiful. Y me da a mí el Señor una palabra, and God gives me a word for this Sunday, para hoy, el lunes, on Monday, que compartí con la familia, that I shared with the family. Y es aquí donde yo tuve ese problema, and this is where I began to have that issue with myself, conmigo mismo. Isaías 55, Isaiah 55, voy a leer los primeros seis versos. Dicen, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Oh, everyone who thirsts, come to the waters. And you who have no money, come, buy and eat. Yes, come, buy wine and milk without money and without price. Why do you spend money for what is not bread?
and your wages for what does not satisfy. Listen carefully to me and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. Incline your ear and come to me. Hear, and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Indeed, I have given him as a witness to the people, a leader and commander for the people. Surely you shall call a nation you do not know, and nations who do not know you shall run to you because of the Lord your God and the Holy One of Israel. For he has glorified you. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. La pregunta de esta tarde, the question for this afternoon I have for you, well, the first one, la primera, who likes free stuff? ¿A quién le gustan las cosas gratis? A mí me encantan las cosas gratis. I like free things. ¿A quién no? Aquí estamos leyendo una invitación abierta para todos. We are reading an open invitation for us all. ¿Y cuál es el único requisito? And what is the only requirement? To be thirsty. Then it said, es más, I did not plan it. No lo planifiqué. Me dio sed. I got thirsty. Es una necesidad. It is a need. Our body needs it. Nuestro cuerpo necesita agua para sobrevivir. We need to drink water. It's just part of our body. Y dice, ten sed, los sedientos vengan. Cuando uno tiene sed, how does that feel? When you are thirsty. ¿Cómo se siente tener sed? ¿Cuál es la necesidad de la sed? ¿Qué es? ¿Cómo se siente en la boca, en su cuerpo? Se desespera. To be thirsty to the point where, man, you just gotta have that little bit of drink of water puts you in a place of need. Te pone en un lugar de necesidad. Necesito, quiero saciar esta sed. I have to fulfill this thirst. Quench the thirst. I need water. ¿Qué hace cuando necesitas agua? What do you do when you need a drink of water? You go get it. Vas y tomas agua. He estado sentando ahí atrás hoy, después del servicio, sitting in the back after the service in the morning, me di cuenta de la cantidad de gente que iba y tomaba de agua del bote que está atrás. I saw how many people went to get a little glass of water. Es una cosa donde tú vas. You go get water. Casi nunca el agua viene a ti. Almost never water comes to you. You go and get it. There is something that you have to do. Get up and go to drink. Dice esta invitación, vengan los que están sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero también, venid. You have no money? That's okay. Come. ¿No tienes dinero? Ven. Those who are poor, esos que son pobres, the worthless, who have a low self-worth, if you are thirsty, then you are invited to buy what is given to you for free. ¿No tienes dinero? El que es pobre, que se siente sin valor, con tan solo tener sed, está invitado a comprar lo que es dado gratuitamente por misericordia. To buy without money. You are already thirsty, so you go seek what you need. Llegas, ¿cuánto te cuesta un bote de estos de agua? How much does it cost to buy a glass of water like this? You show up, you're poor, but you're thirsty. Llegas a comprar una botella de agua a una tienda. ¿Cuánto cuesta una botella de agua? Llegas y no tienes dinero, eres pobre. Y esta invitación dice, no importa, sacia tu sed. This invitation says, it does not matter, come and drink abundantly. Satisface tu alma. It satisfies your soul. Sacia nuestra vida.
Receive that peace and joy in the Holy Spirit, which are better than wine. Recibe esa paz y gozo del Espíritu Santo que es mejor que el vino. Receive that love of God, which nourishes the soul as milk does the body. Recibe el amor de Dios que nutre el alma como la leche hace con el cuerpo. John 6:35 says, Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who lives in me shall never thirst. When we find something good, we want more. Cuando nosotros encontramos algo que es bueno, nosotros queremos más. O me equivoco, or am I wrong? Encuentras un especial, y mi suegra es una que puede dar testimonio de esto también, and my mother-in-law can give testimony of this too. You find something good, you want more. You want to buy more. Quieres comprar más. ¿Por qué? Why? Because it's good. It's a good deal. Porque es bueno. Está en oferta. It's a special offer. Y esta, and this one, is absolutely free. Los que son ricos, those who are rich. Los que ya tienen todo, those who have already everything. Are they satisfied? ¿Están ellos satisfechos? Es más, cuando uno tiene dinero, mientras más dinero tienes, más dinero quieres. In fact, the richer you are, the more you want. You want more, more riches. You are never fully satisfied. Pero esta invitación, but this invitation is to those that are in a place of need. Esta invitación es para las personas que están en un lugar de necesidad, con sed y con hambre. ¿Por qué? Porque no lo tienen todo. Because they do not have everything. Tienen sed. They are thirsty. These rich people are never satisfied, and they are deceived by their false perception of happiness. Los que son ricos son engañados por su falsa percepción de la felicidad. Dice la palabra, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. The word says, listen carefully to me and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. In the abundance of Jesus, we will never thirst and go hungry. En esta abundancia de Cristo, nunca tendremos hambre ni sed, jamás. Hablando de encontrar cosas buenas, speaking of finding good things, a mí me gustan los bufetes. I like to go to a buffet. It's great. Me gusta comer. ¿Por qué? Why? Porque cuando yo voy a un restaurante y me dan a mí unas hojas bien enormes con muchas cosas que escoger, yo quiero de todo. Why do I like buffets? Because if you go to a restaurant and they give you a big menu, and I start looking at pictures and I start reading all these different names, things that are available to me, guess what? I want everything. En un bufete, usted puede ir y escoger un poquito de todo. In a buffet, you can go and pick a little bit of everything you want. What a great deal. Qué oferta tan buena y tan especial. But wait, there's more. Esperen, hay más. El Señor confirma el pacto eterno hecho con David. David, dice, era la evidencia de la habilidad de Dios para cumplir las promesas. The Lord will confirm the eternal covenant made with David. David was evidence of God's ability to fulfill the promises. What were these promises? ¿Cuáles eran estas promesas? These included the promise that the Messiah should come from his seed. Las promesas hechas a David incluían que el Mesías vendría de su generación. That he would sit on his throne and establish an everlasting kingdom. Que él se sentaría en su trono y establecería un reino eterno. That he would triumph over death and hell and give peace and happiness to Israel.
que él daría triunfo y tendría triunfo sobre la muerte y el infierno y dar paz y felicidad a la nación de Israel. Did these things happen? ¿Pasaron estas cosas? That's a literal question. Sí, se le estoy haciendo la pregunta. ¿Pasaron estas cosas? Did it happen? It did. It did. But the plans of the Lord stand firm forever. The purposes of his heart through all generations. Dice Salmos 33. Psalms 33 says, los planes del Señor permanecerán para siempre y los propósitos de su corazón por todas las generaciones. Through all generations. It says, surely you shall call a nation you do not know, and nations who do not know you shall run to you. But you were just thirsty. You were just hungry, feeling worthless, feeling poor. Cuando habla de que las naciones correrán a ti y serás testigos a naciones como lo fue David. Pero acabábamos de comenzar ahorita el capítulo leyendo de que tenías sed, tenías hambre. ¿Cómo es que ahora vas a ser testigos a las naciones? ¿Quién eres tú? Who are you to be witness to the people? If you were just hungry, a moment ago you were thirsty, you had nothing, you were poor, eras pobre. ¿Quién es el que hace el cambio? Who and what is the difference? Dios, God, he has glorified you. Él te ha glorificado. Aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Romans 8 says, and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs in Christ, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. Romanos 8 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con él, a fin de que también seamos glorificados con él. Who here gets along with their brothers? ¿Quién aquí se lleva con sus hermanos? La mayoría sí, the majority of us do. Pero hay momentos, vamos a ser sinceros, but there are moments, let's be honest, que no queremos ver al hermano, that we don't want to see our brother or our sister. En particular cuando estamos creciendo, in particular when we are growing up. Cuando yo recibía mi porción de comida, o dulce, o ice cream, o pastel, a mí no me gustaba compartir. When I received my portion of dinner when I was a child, and I'm being honest, I'm opening up here. Estoy abriendo mi corazón a ustedes. Y yo recibí mi porción de cena, o dulces, or ice cream, and all of that stuff. I just did not like to share. Pero yo era el mayor. I was the oldest. ¿Qué significaba esto? What did this mean? It meant, número uno, que yo era más grande. It meant that I was bigger. And because I was bigger, y porque era más grande, en teoría, in theory, I would get more. Me daban más. In theory, I would get more. That was not true. Esa no era la verdad. Y por esa teoría, and because of that theory, when my sisters would go through their food fast, cuando mis hermanas se acababan lo de ella rápidamente, ¿quién tenía que compartir con ellas? Who had to share with them? It was me. Yo tenía algo que aún hasta este día lo continúo haciendo y tengo testigos. I did something since I was a child, and that's when I like something, I take my time and enjoy it. I eat slow. Como lentamente para disfrutarlo, porque me gusta. Lo malo es, the bad thing is that if you eat slow, other people finish first. And then they want more. El problema es que cuando tú comes lento y los demás acaban, tus hermanos, tus hermanas, terminan ellos su porción y quieren más. Y luego yo tenía que compartir. And then I would have to share. That was not my favorite moment. No eran mis momentos favoritos en la vida. Me marcaron. They marked me.
But I have forgiven them. Pero las he perdonado. Digo esto para enfatizar el punto. I say this to emphasize the point de que Jesús dice la palabra, that Jesus says the word, es que, is what? Coheredero. ¿Junto con quién? Nosotros. This word here says Jesus is co-heir. With who? Us. What would that make Jesus? ¿Qué significa eso de Jesús? Jesús es hijo de Dios. Jesus is son of God. Are we not children of God too? ¿Somos nosotros hijos de Dios también? Claro que sí. ¿Qué amor tan grande de ese hermano? What great love from a brother to die for us. Morir por nosotros y pagar el precio por nosotros. To die for us and pay a price for us. Something that I was not willing to do. I was not even willing to share my ice cream. Yo no estaba ni aún dispuesto a compartir mi ice cream, mucho menos morir por mis hermanas. Y aquí dice que somos coherederos con el Señor. Juntamente con Cristo somos copartícipes y coherederos de la abundancia del Padre. Recibimos en esto una paternidad eterna. We are co-heirs with Christ, and we receive abundantly from the Father. There is an eternal paternity there. Our identity is of sons and daughters. Nuestra identidad aquí es de hijos e hijas. ¿Y qué dice? Seek him while he may be found. Búscalo mientras puede ser encontrado. For those keeping count, this is the fourth time that this word invites you, invites us. Esta es la cuarta vez para los que están contando que hay una invitación en esta palabra, invitándonos a nosotros. Lo que pasa es de que aquí en esta lectura dice en Romanos 8 de que si en verdad padecemos con él, aquí hay una palabra clave, padecer, sufrir. The thing that maybe sets us back a little bit is reading in Romans 8 the word, if indeed we suffer with him. ¿Vamos a compartir todos? ¿Vamos a compartir todo? Pues no solamente es la abundancia, sino que también el sufrimiento. Eso a veces viene. We're sharing everything here with Jesus. We're co-heirs. Yes, Jesus already died. Yes, he already suffered for us. But here the word says, if we are co-heirs and we also suffer with him. Suffer. Who wants to suffer? ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Y el apóstol Pablo decía, en el mundo tendréis aflicción. Paul would say, there will be suffering on earth. Wow, you are alive. There will be moments where you are going to suffer. Van a haber momentos donde vas a sufrir. Pero búscalo, but seek him and he will be found. Es durante este momento de sufrimiento que debemos depositar nuestra fe en él. It's during this precise moment where you are entering a phase where you are suffering, where you begin to go through pains, that we deposit. We need to deposit our faith in God, en el Señor. Juan 10:10 dice, el ladrón vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. See, when we are encountered with the deep truth, with this one in particular, one that confronts us and makes us uncomfortable, especially when suffering is mentioned, excuses begin to emerge to excuse us from accepting this invitation. We hang on to that unworthiness we spoke about at the beginning. Cuando somos enfrentados por una realidad profunda que nos incomoda, especialmente al escuchar la palabra sufrimiento, las excusas comienzan a surgir con tal de no aceptar esta invitación. Que soy pobre, no tengo valor, no soy merecedor, I am not worthy,
I am poor. Our thoughts, our mind begin to think of another way. We may think we know of a better way, one without suffering. We have failed many times before, and reality has smacked us over and over again in the past. But in spite of that, we think we know better than God. Nuestros pensamientos. La mente comienza a imaginarse de otras maneras de hacer las cosas. Pensamos que podemos encontrar una manera mejor donde no haya sufrimiento. A pesar de que en el pasado las cosas nunca nos han salido bien, o por lo menos no como habíamos pensado. You think you are too wicked and God could never forgive you. Pensamos que somos demasiado malvados y que Dios no nos puede perdonar. And it says in verse 7, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord and he will have mercy on him. What will he have on him? Mercy. And to our God, for he will abundantly pardon. There's that word again, abundantly. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. For you shall not go out with joy, for you shall go out with joy, excuse me, and be led out with peace. The mountains and the hills shall break forth into singing before you, and all the trees of the field shall clap their hands. Instead of thorn shall come up the cypress tree, and instead of the briar shall come up the myrtle tree, and it shall be to the Lord for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off. Dice el versículo 7 en adelante, deje el impío su camino y el pobre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germir y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. God is so good. Dios es tan bueno, que nos da un ejemplo que nosotros podemos entender. That he gives us an example that maybe we can relate to. It's talking about snow. It's talking about rain. How does rain fall from the sky? In the shape and the form of liquid. Agua. ¿Cómo cae la lluvia? Dios es tan bueno que nos da un ejemplo con el cual nos podemos relacionar. Cuando cae la lluvia del cielo, cae en un estado líquido. ¿Y qué hace esa lluvia? What does that water do? On the ground. Dice la palabra qué? Que da prácticamente alimento a la semilla. Da alimento a las plantas. Da alimento a los árboles. That water comes down. Okay. It gives water to the seeds, to the plants, to the trees. Now, in mi mente, in my mind, yo entiendo eso. I understand that. But that's it. That's the end of it. Para mí, ese es el final. Es más, yo no disfruto la lluvia. I don't really particularly enjoy the rain. Porque me limita a mí. Because it limits me.
en what I can do, en what I like to do, en lo que me gusta hacer. Pero aquí Dios dice, la lluvia cae, but God says, it rains on the ground and it's doing more than what you were expecting it to do. Y hace mucho más de lo que esperas o piensas que está haciendo esa lluvia. ¿Cómo regresa la lluvia nuevamente a los cielos? How does it go back to the heavens, into the clouds? Well, now we know that. Nosotros ahora conocemos cómo. Por medio de la evaporación, se evapora, it evaporates. But before it goes back up, pero antes de volver a subir, cumple un propósito. There is a purpose for it before it goes back up. To give life, dar vida. Para que se acabe la sequía, to end droughts. To end your drought, para terminar tu sequía. Para dar de comer a las para dar de tomar a las plantas y dar vida. Para dar vida a tu vida. To give life to plants, to seeds, to trees, but to also give life to you. ¿Por qué? Porque el obrero después va y colecta de las plantas and makes bread. Y hace pan. I'm sorry, I'm thinking both in English and Spanish aquí. Isaías 14:24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. The Lord Almighty says in Isaiah 14:24, surely I have planned. So it will be. And as I have purposed, so it will happen. Sus planes son mejores que los míos. His plans are better than mine. Búscalo y lo encontrarás. Seek him and you will find him. ¿Has pensado que tus maneras son mejores que las suyas? Have you thought maybe for a second that your ways are better than his ways? Maybe in the past you've thought you have a better way of doing it. Tal vez en el pasado has pensado que tienes una manera mejor de cómo hacer las cosas. Ven y recibe su misericordia y sus bendiciones que son sobreabundantes. Come and receive his mercy, his pardon. His mercy is abundant. I'm going to ask the worship team to come forward. I'm going to ask you to stand up. Les pido que se pongan de pie. Mientras alabamos al Señor en esta tarde, while we worship, let's think of these things. Pensemos sobre estas cosas. Yo soy el primero. I am the first one to admit, en admitir, que a mí me gusta planificar. I like to plan. In fact, de hecho, esta semana, this week, I saw a meme. I don't even know how you say that in English. I just know the word M-E-M-E. And kids put it on Facebook, like a picture with some words on it. No? A meme. There you go. Emojis. Yeah, something like that. Yeah. So one of them, and it was funny, because when I saw it, it was just a stick figure man. And above that stick figure, it said, my plan. And it was a stick figure on a bicycle, and the path was straight. And the finish line was there. Below that, it said, reality. And the stick figure was on its bike, but the path had bumps, it had ups and downs, it had rocks, it had fire, it had a bridge that was broken, and the finish line was not even there. Durante esta semana vi una caricatura, no sé si fue en Facebook, pero me llamó mucho la atención porque yo soy una persona que le gusta planificar las cosas, me gusta saber qué va a pasar al final. Y la caricatura era un hombre en una bicicleta y decía arriba, mis planes. Y estaba el hombre en la bicicleta y era una trayectoria recta hasta el final, hasta la meta. Y debajo de eso decía la realidad. Y estaba el hombre en la bicicleta, pero la trayectoria no era recta, sino que tenía bajos, tenía altos, tenía piedras, obstáculos, incluso fuego y un puente quebrado y la meta no estaba ahí. Y eso nos pasa a nosotros. Yo me relaciono con eso. And I can relate with that because it's happened to me before. Pero es allí, it is in that moment where God shows me, donde Dios me demuestra a mí, mis caminos
son mejores. My ways are better. I can make a way. Yo puedo hacer un camino. Donde tú no lo ves, where you don't see it, I see it. In fact, we can get to reading more verses all we want all afternoon, and I could even show you how he's even planned his way before you were even born. But we're not going to get there. We don't have time. De hecho, yo puedo meterme más a la palabra y leerte versículos donde dicen de que antes de que tú nacieras, el Señor ya tenía los planes hechos para tu vida. Ya los había visto. Él ya sabía, ya tenía un propósito con tu vida. He already had a purpose with your life. My ways are better, dice el Señor. Mi camino es mejor, dice el Padre. Y mis pensamientos no son tus pensamientos. My thoughts are not your thoughts. And I, for one, thank him for that. Y yo realmente le doy gracias a él por eso. Porque cuando yo estoy limitado. I am limited with my human thoughts as a man. But I can rest on him. Pero puedo descansar en él. La invitación de esta tarde es, si tú has sentido en algún momento que tú tienes la respuesta y no la has encontrado, Dios no te juzga. God does not judge you. ¿Qué dice? Vengan los que están sedientos, los pobres. What does it say? Come, those who are thirsty. Those who are poor. And receive what? Condemnation? Receive judgment? No. No. Receive abundantly from the Father. Recibir abundantemente del Padre. Let's worship. Adoremos su nombre. El altar está abierto. The altar is open. Someone will pray with you. Alguien va a orar por ti. Dios te espera con brazos abiertos. God waits with open arms. The more I seek you, te busco. Te busco, Señor. Y más te encuentro. Te encuentro, Señor. Y más te amo. The more I seek you. The more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. I want to sit. Quiero. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, a recostarme en ti. Quiero amarte, tu amor es sin fin. Cuán grande es en mí, me envuelve tu paz incomparable. Sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, and feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming.